Ay, el buen Steven Universe. Lo odies o lo ames, no puedes negar que fue una serie que tuvo un impacto inmenso, ya sea por su estilo artístico, sus momentos emocionales o sus controversias. Usted elige. La serie cuenta con personajes para todos los gustos y personalidades, pero sabemos que tres de los personajes claves para esta historia son las Crystal Gems, las tutoras y protectoras de Steven, Garnet con su presencia segura y relación amorosa, Amatista como una hermana que te invita a aprender sobre tus imperfecciones y celebrarlas, o Perla con su espíritu maternal y melancólico. Todas cuentan con eventos que las definen como individuos. Pero, ¿y si intercambiaran sus roles? ¿Y si ciertos cambios en la historia las hubiesen llevado a tener una personalidad y aspecto más parecida a otro miembro del equipo? El día de hoy averiguaremos eso mientras trato de hacer un diseño concorde a estos cambios. ¡Vamos allá! Supongo que algunos puntos clave para que no parezca simplemente que intercambian ropa podría ser mantener sus paletas de color consistentes, Garnet siempre va a ser una fusión, Amatista siempre va a ser bajita, o el amor de Perla por Rose, por ejemplo. El chiste es jugar con esos eventos o el orden en que sucedieron y ver qué sale. En fin, vamos a dibujar. Hola, Bang. La líder de las Crystal Gems tras la partida de Rose, una fusión producto del amor de Rubí y Zafiro. Con la capacidad de ver el futuro y sus variantes, Garnet es una de las gemas más estables y admiradas por sus camaradas, aunque no significa que se encuentre en calma en todo momento. Como en toda relación, hay desacuerdos, codependencia e inseguridades. Todos estos elementos con sus altas y bajas conforman a la Garnet que tanto queremos. Sin embargo, ¿qué habría pasado si aparte de una relación en proceso de descubrimiento, también hubiese sido la responsable de guardar el secreto de Diamante Rosa? Los eventos podrían ser casi los mismos que los del capítulo La Respuesta. Bajo el hipotético caso de que Perla no va a saber que Rose y Pink son la misma, pero ya les contaré más adelante cómo podríamos hacerlo funcionar. Garnet sería la primera en enterarse del secreto de Rose, lo cual haría que la pérdida de esta al traer a Steven al mundo no solo tenga mucho más peso, sino que complicaría mucho más la estabilidad de la relación de Rubí y Zafiro. Por esto le di un diseño que, aunque toma elementos de Perla, está mayormente inspirado en su look inicial, también conocido como Cotton Candy Garnet. Su codependencia emocional sumado a la ansiedad del secreto haría a Garnet mucho más reservada pero maternal con Steven, como con la finalidad de que la siga queriendo incluso si se entera de que es una fusión. Algo parecido a Rodonita, la cual es una fusión que de hecho lleva una perla. En lugar de recibir la orden de no cuestionar nada, ella sería quien Rose le pediría no volver a hablar de ciertas cosas. Aunque estoy emulando mayormente este look de perla porque es mi favorito, el vestido viene siendo una versión un poco más coordinada del look de su primera fusión. Le di los guantes y botas basados más en su look de la segunda temporada, y en lugar de su característico visor, le di unos lentes más redondos para contrastar con los ángulos más directos y cuadrados que usualmente tiene Garnet, y a la vez como un detalle de representar la gema de perla, y así quedaría. ¡Hola! ¡Les habla Amatista! La más joven de las tres y que al ser nacida en la Tierra es la que mejor se ha adaptado a la misma y sus costumbres, con su toque alienígena, claro está. A pesar de frenar mucho por sus inseguridades, Amatista se enfrenta con valor ante las adversidades, tenga o no la seguridad de ganar. Sin embargo, ¿qué pasaría si ella fuese la líder de las Crystal Gems? ¡Bueno que soy súper ruda! ¡Oh! ¡No tan ruda! En el caso de Amatista se me ocurre que en lugar de quedarse vagando en el kindergarten, este empezaría a viajar por el mundo cual nómada. Algo parecido a Fushi o Inmo del anime To Your Eternity, que si no lo conocen lo recomiendo muchísimo. Y en este, de hecho, la entidad que tenemos como protagonista empieza como una simple roca, pero tiene la capacidad de transformarse en los seres cercanos a él que han fallecido. Aunque obviamente Amatista no funciona exactamente así, sí que puede cambiar de forma, aunque por un tiempo limitado. Pero si recordamos la película, Amatista tiene una actitud perdida y casi no habla, sino que repite parecido a un bebé, por lo que sería muy adaptable. Recordé cómo en el libro de arte hay una ilustración de Amatista con un león y un tigre, así que siento que andaría con distintas manadas de animales ganando entendimiento de los mismos, hasta eventualmente llegar a los humanos, pero empezando a evitar crear conexiones con seres orgánicos en algún punto, al ganar conciencia de que ellos pueden fallecer y ella no. Debemos tomar en cuenta que aunque es más joven que Garnet y Perla, sigue teniendo al menos 5000 años, bastante tiempo en la Tierra siendo testigo de sus cambios y entendiendo su naturaleza, parecido a Marceline, por ejemplo. Terminaría conociendo a Garnet y Rose en algún enfrentamiento contra una gema corrupta, donde entendería que tanto el monstruo al que se enfrentan como aquellas peleando con él son iguales a ella, por lo que se uniría a las gemas desde ese punto, aprendiendo de ese lado de ella misma. Sabemos que las gemas ya saben su propósito desde que nacen, pero ¿cómo no estar perdido si te mandan a ser soldado y no hay ejército ni guerra? Al tener una actitud más serena que Garnet, que parece estar tensa todo el tiempo y parece necesitar que Rose le diga hasta cómo parpadear, Amatista terminaría con el rol de líder cuando Steven llegase al mundo.
Para su aspecto, obviamente me basé en el look de Garnet. La justificación que se me ocurrió es que Amatista es muy insegura y tiende a basar su aspecto en emular cosas de otros. Su pelo largo fue por ver a Greg, de hecho, por lo que siento que en algún punto habría visto alguna estructura gema con ilustraciones de soldados cuarzo, y aunque ignoraba que se representaban más altos que ella, al ver las gemas en sus cuerpos, copiaría su estilo para sentirse un poco más cerca de lo que cree ser. Le dejé sus botitas blancas y añadí los agujeros en su ropa principalmente de su primer y último look. Siempre me gustó cómo se veía con su cabello amarrado, así que decidí dárselo para complementar este look más decidido para la misma. Y aunque consideré en darle los visores de Garnet, creo que el cabello a mitad de su cara sería menos interesante si los tuviera. Así que así se ve. Soy Perla. Oh, Perla, Perla, Perla. Una gema que parece estar sufriendo casi siempre. La responsable indirecta de la existencia de Rose y la muerte de Pink. Todo por un amor que parece nunca ser correspondido. Casi siempre la vemos algo tensa y cerrada al cambio. Usualmente es la voz de la razón, pero puede llegar a ser bastante errática cuando el peso emocional se le empieza a desbordar. Sin embargo, pese a su estatus de ser el equivalente de una secretaria, se las arregló para ser una espadachín ejemplar dispuesta a darlo todo en la batalla, incluso si eso le costaba su forma física. Siempre y cuando eso asegurase el bienestar de Rose. Pero, ¿y si hubiese llegado después de la guerra y no supiera que Pink y Rose son la misma hasta mucho tiempo después? Nunca formamos ópalo porque eres difícil y un desastre. No formamos ópalo porque eres muy tensa y... ¡Chica! A ver, debido a la importancia que Perla tiene para el desarrollo de uno de los eventos clave de la serie y que estos solo son justificaciones para los diseños y no un fanfic completo, no puedo simplemente sacar su participación de estas situaciones, pero sí que puedo añadir eventos extra para sacar a Perla del camino hasta después de la guerra. Y podemos darle las gracias a Spinel por eso, ya que sin ella no sabríamos que existe tal cosa como un rejuvenecedor de gemas que básicamente les hace reinicio de fábrica. Podríamos decir que todo sucedió cronológicamente hasta la parte donde fingen que Pink fue quebrada, pero en esta ocasión en lugar de pedirle silencio, cosa que ya hizo con Garnet, siente que Perla ya ha soportado demasiado, por lo que va a protegerla junto con su secreto hasta un momento más adecuado. Cambiando los eventos donde en el momento en que Perla transformada en Rose apuñala a Pink, esta es apuñalada por la espalda por Garnet con un rejuvenecedor que habrían adquirido, para burbujearla minutos después, dándole un tratamiento similar al de Bismuto, por así decirlo. Tras un largo tiempo sin más amenaza que las gemas corruptas, Perla volvería al equipo más adelante con sus memorias perdidas, siendo recibida nuevamente por Rose, pero similar a las gemas que conforman a Rodonita, el amor de Perla trasciende las memorias. Si no saben a qué me refiero, en uno de los libros de arte de la serie, se cuenta que la rubí y la perla que conforman a Rodonita fueron rejuvenecidas 17 veces y aún así volvieron a estar juntas. Al estar en un ambiente menos hostil, libre de los estándares del planeta madre y el peso de los secretos de Rose, Perla tendría una actitud mucho más llevadera, segura y entusiasta, con la finalidad de impresionar a Rose, claro. Algo así como que si las cosas que dijo en sus sueños sobre dejar a Greg fuesen toda su personalidad. I'm just having so much fun spending time with you, Rose. Forget about Greg. Let's go travel the galaxy. Para su aspecto, tomé mayormente los colores de su segunda versión con toques de su vestimenta de los 80. Mi visión era dar vibras de esos bailarines de aeróbicos de los 80 que siempre se ven súper animados en videos. Hice que su pelo fuese un poco más desordenado y creo que los velos en referencia a cómo las perlas están vestidas como bailarina ayudaría a dar a entender que por perder sus memorias, Perla sigue parcialmente atrapada en su pasado, junto con algunas rupturas en su top y medias en referencia al look un poco más descuidado de Amatista de la primera temporada, y también en referencia a su hobby de luchadora. Tuve muchas dudas con la paleta de colores, pero cuando las puse todas juntas me gustó mucho, y así quedó el diseño de Perla. Y estas son mis ideas para las Crystal Gems si tuvieran los roles de la otra, intentando quedarme lo más en el canon posible. Déjame saber tu opinión, y si tú reescribieras sus historias, ¿cómo lo harías? Me encantaría leerlo en los comentarios. Espero te haya gustado este video. Tu like, comentario y suscripción son una gran manera de saber si quieres una segunda parte. Y en fin, soy Lena, un dibujito que con las gemas pasó un ratito. Pórtense bien y coman tajadas. Bye.